Congreso de la República cede a gigantesca demostración de fuerza del magisterio y aprueba ampliación del presupuesto por 1.500 millones de quetzales. 18 tramos de carreteras y los principales bulevares de acceso a la capital fueron bloqueados por maestros en una jornada de protestas en favor de más presupuesto. Cámara Empresarial del Sector de la Educación pide a la ministra que aclare sus planes acerca de la futura eliminación de las carreras de secretariado y perito contador. 31 expedientes son rechazados por la Comisión de Postulación por no cumplir con requisitos solicitados. Contadores, auditores, casas de cambio, ONGs y joyerías deberán inscribirse en la instancia de verificación especial de la Superintendencia de Bancos. Salvadoreños y costarricenses se preparan para concurrir a las urnas el próximo domingo en comicios que perfilan favorables para las opciones de izquierda. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Muy buenas noches y bienvenidos a su experiencia noticiosa de Noticiero Guatevisión. María Luisa, todo listo. Todo listo, Emilio. Gracias, amigos, por estar con nosotros y nosotros, por supuesto, para cumplirle con las noticias. Y lo hacemos ahora mismo. Y es que damos inicio con, bajo la presión del Magisterio, el Congreso de la República votó a favor de ampliar el techo presupuestario por 1.500 millones de quetzales y plantear una agenda que va desde la creación de nuevos municipios hasta la distribución de las comisiones de trabajo. El día D legislativo se adelantó por la presión del Magisterio. 135 diputados votaron a favor de ampliar el presupuesto y dar cumplimiento al pacto colectivo con los sindicatos de salud y educación. El oficialismo se mostró satisfecho por la victoria legislativa. En la oposición, unas voces justificaron el voto. Gracias a nosotros, muchos maestros que eran contratados por 10 meses a través del sistema de PRONADE, hoy gozan de una plaza 011. Vamos a ayudar al presidente Otto Pérez Molina a sacarle el pie, a sacárselo del lodo. Porque hoy hay problemas de salud. Y hay problemas con los niños y los maestros. Y no queremos nosotros ser los responsables. La victoria legislativa es pírrica a criterio de otros diputados, que ven la meta de recaudación como un objetivo imposible de cumplir. Ojo al magisterio y a los médicos. El que hoy nosotros vayamos a aprobar con toda la voluntad política ese espacio de 1.500 millones, no quiere decir que el dinero ahí esté. Porque recuérdese que tiene que venir de ingresos tributarios. Junto a la ampliación del presupuesto, los diputados sometieron a votación una agenda para crear dos nuevos municipios, El Chal en el departamento del Petén y San José La Máquina en Suchitepéquez. Otro punto en el que hubo humo blanco fue en la distribución de las comisiones de trabajo. En principio 15 salas quedarán en manos del PP, 10 para Líder, 3 para Creo y UNE. El resto de bancadas minoritarias recibirán una por partido. La votación fue apreciada desde el palco por un Joviel Acevedo, satisfecho de ver cómo la maquinaria legislativa funcionaba a su favor. Por una Guatemala en paz, Ben Keichin y Noé Medina. Y usted ya lo vio en la imagen, el dirigente magisterial Joviel Acevedo asistió al Congreso de la República para observar la aprobación de la ampliación del presupuesto general de la Nación y resaltó que con medidas de hecho logran ser escuchados. Luego de 6 horas que duró la toma de carreteras y puntos principales de Guatemala, por parte de la Asamblea Nacional del Magisterio y que el Congreso de la República aprobara de urgencia nacional la ampliación del techo presupuestario, el dirigente magisterial Joviel Acevedo se mostró complacido y resaltó que solo con medidas de hecho como las de esta mañana logran ser escuchados. A pesar de un sinnúmero de desinformaciones que se dieron por las tomas de carreteras y puntos estratégicos en el país, que fue una decisión de la Asamblea Nacional del Magisterio y sus asambleas departamentales, logramos un pulso más. Nos hemos dado cuenta que desgraciadamente en nuestro país solamente a través de la fuerza y a través de esta clase de movilizaciones es que somos respetados y escuchados. Agregó que es necesario establecer un cronograma donde se establezca en qué fechas se realizarán las transferencias del dinero. Estamos tranquilos porque sabemos perfectamente que este dinero no es para el magisterio.
Este dinero es para garantizar todos los programas de nuestros niños y niñas en las escuelas que nos están esperando todavía. Decirle a los padres de familia que les agradecemos mucho que estuvieron pendientes de estas movilizaciones y de lo que estaba haciendo el magisterio. Todavía no nos vamos a trabajar porque tenemos que hacer el cronograma, porque tampoco vamos a dejar un cheque en blanco con esta plata. El dirigente finalizó diciendo que ellos están peleando por las carencias que existen en las escuelas y que espera que este año sean menores. Por una Guatemala en paz, Diego Marcos y Cristian Martín. Y uno de los 18 bloqueos que realizaron los maestros como medidas de presión al Congreso de la República para la aprobación de aumentos al presupuesto se llevó a cabo en el kilómetro 15 y medio de la carretera interamericana, donde los maestros de Chimaltenango y Zacatepeques colocaron tablas con clavos para evitar el paso vehicular. Los maestros bloquearon el sector por 5 horas. Las principales carreteras del país fueron bloqueadas por el magisterio. En algunos lugares las acciones, de hecho, empezaron desde las 6 de la mañana, afectando, por supuesto, la circulación de los vehículos. Miles de maestros salieron a las carreteras de Huehuetenango y bloquearon puntos claves, como la entrada a la ciudad, camino a la frontera con México. Siempre lo hemos anunciado, vamos de menos a más. Desafortunadamente que nunca ha existido voluntad política de parte del Ejecutivo y el Legislativo para poder solventar precisamente la situación que tenemos. Que el magisterio tiene que salir a las calles cada vez que necesitamos reclamar que se cumplan los pactos que se tienen con el gobierno de turno. Toda la situación que se da dentro de la ampliación presupuestaria son recursos económicos necesarios para el Ministerio de Educación que tendrían que llegar a cubrir todas las necesidades de los programas para que en las escuelas, principalmente del área rural, puedan existir los programas de alimentación, de útiles escolares y que se pueda dar el fondo de gratuidad para que los establecimientos puedan funcionar durante todo el año. Unos 250 maestros bloquearon la ruta al Pacífico en el kilómetro 187, en jurisdicción del lugar conocido como la Vuelta Ocosito, que es la entrada y salida hacia la cabecera departamental. Los manifestantes dieron a conocer que los niños no están llegando a las escuelas por la falta de refacción y la bolsa escolar. Los pilotos automovilistas mostraron su malestar debido al tráfico que se generó en la ruta. Maestros de los departamentos de Quiché y Sololá bloquearon la ruta interamericana en el kilómetro 127 y 130 de la aldea Los Encuentros y La Cuchilla Sololá como medida de presión a autoridades de educación para la asignación de recursos. La protesta generó largas filas de vehículos en ambos sentidos de la ruta, por lo que algunas personas optaron por caminar para llegar a sus destinos. El bloqueo tardó más de 6 horas. A pesar del intenso frío, maestros miembros del Sindicato de Educación de los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán bloquearon el paso vehicular en el lugar conocido como Cuatro Caminos y sus vías alternas, esto desde las 6 de la mañana. Planteamos estar en contra de la minería, estar en contra del alza a la energía eléctrica para que puedan darse los diferentes programas de las niñas y de los niños. Por su parte, personas afectadas tanto en la provincia como en la capital expresaron su molestia por el largo bloqueo realizado por los maestros esta mañana. Apenas si hay un grupo de policías, yo creo que el gobierno está actuando mal porque ni siquiera está viendo cómo hace para que esto se termine ya, ¿va? Pienso que es la forma más absurda de poder manifestar. Solo provoca caos. Siento que es la mala educación que le están enseñando a los niñez, ¿va? A las niñez para un futuro. Eso es lo que perjudica, ¿va? A nosotros nos perjudica en el trabajo, ¿va? Yo siento que ellos al que perjudican es a la niñez para un futuro. Imagínense cómo está ahorita la educación en Guatemala. Y ahora con todo esto ellos son los educadores. Legalmente pues uno va a sus quehaceres, pero lamentablemente por esas protestas y uno así de como automovilístico, ¿va? No tiene nada que ver con esos de las manifestaciones. Pues en verdad nos perjudica bastante, pues, porque ponga de los que nos trabajamos. Bueno, honestamente, pues puede ser que lo estarán haciendo por los niños, ¿ah? Pero también, así como uno también que está trabajando, también quiere su trabajo. O sea, más que todo el día, ¿ah?
Pues mire que para nosotros nos afecta un poco porque fíjense que digamos pues que uno viene de viaje, aquí lo dejan los microbuseros y entonces uno tiene que caminar para allá y todo eso afecta. Más esta noche, empresarios de la educación piden a la ministra Cintia del Águila esclarecer planes en relación al perito contador y al secretariado. Además, abre investigación penal por el video de una niña obligada a comer un insecto que fue subido a las redes sociales. Ya volvemos.